La luna llena es hermosa, y sé que muchas personas disfrutamos caminar bajo su luz a modo de terapia relajante, pero quizá no todos piensan igual. Quizá para algunos la luna llena es sinónimo de dolor y muerte. Hace algunos años, un grupo de jóvenes pensaron que salir a acampar al bosque era buena idea. Ya saben, prender una fogata durante la noche y contar historias alrededor del fuego para crear una convivencia agradable. Lamentablemente, esto lo hicieron durante una noche de luna llena y las consecuencias fueron espantosas. Cuenta la única sobreviviente que poco después de la medianoche comenzaron a escuchar el aullido de los lobos. No tomaron mucha importancia, pues creyeron que estos animales no se acercarían a ellos por el fuego, pero aquello no era un lobo. Esta chica cuenta que fueron atacados por un hombre lobo, al cual describió como una criatura humanoide de aproximadamente 2 metros de alto, con cabeza de lobo, pero extremidades de humano. Esta criatura dejó una carnicería. Atacó violentamente a los jóvenes que estaban esa noche en el bosque, y la única sobreviviente cuenta que al ver al monstruo, corrió sin parar hasta que llegó al pueblo más cercano. Sé que esto suena al guión de la película típica de Hombre Lobo, que seguramente ya has visto por lo menos una vez en tu vida, y lo cuento solo a modo de introducción. Prepara alguna botana y tu bebida favorita, ya que hoy, bajo la luz de la luna, te hablaré sobre la licantropía, la maldición del hombre lobo. La licantropía es la mitológica habilidad o poder que tiene un ser humano para transformarse en lobo o licántropo. El término licantropía viene del griego antiguo licantropos, licos que significa lobo y antropos que significa humano o ser humano. La palabra se traduce literalmente como hombre lobo. Esta palabra también se puede utilizar para referirse al acto de transformar a otro humano en lobo. La etimología folclórica también conecta la palabra Licaón, rey de Arcadia, quien de acuerdo con el poema de la Metamorfosis de Ovidio, fue convertido en un lobo rabioso como respuesta al intento de servir carne humana, la de su propio hijo, durante la visita de Zeus, para refutar o desaprobar la divinidad del dios. Existe también una enfermedad mental llamada licantropía, en la cual el paciente cree ser o haberse transformado en un animal y se comporta de acuerdo a ello. Es común referirse a ella como licantropía clínica, para distinguirla de la licantropía mitológica. En las leyendas, a la licantropía se le atribuye una explicación, por lo cual generalmente conlleva a la magia y a lo paranormal. Se podría decir que se desarrolla a consecuencia de caracteres genéticos heredados, heridas producidas por otro licántropo, maldiciones, objetos mágicos o desconocidos. En cualquier caso, la denotación de licantropía está limitada a la metamorfosis de seres humanos en lobos. La transformación puede ser temporal o permanente. El hombre animal podría representar un hombre que se transformó a sí mismo o bien a su ser doble,
cuya actividad deja al hombre real, aparentemente sin cambio alguno. Podría ser símbolo de su alma, la cual busca a quien pueda devorar y dejar su cuerpo en un estado de trance. O quizás, solo al mensajero de un ser que, en definitiva, representa una íntima conexión que se demuestra en el factor que éste sufriese por la repercusión en el ser humano de la misma herida correspondiente. La licantropía, con frecuencia, se confunde con la transformación de almas. Sin embargo, la característica esencial del medio animal es la forma alternativa o el doble de un ser humano. Mientras que el alma animal es el vehículo temporal o permanente del espíritu de un humano muerto. No obstante, los casos en la leyenda de los seres humanos reencarnados como lobos se clasifican a menudo como licantropía. Así como los mismos son etiquetados como hombres lobo en el folclore local. No hay línea de demarcación, y esto hace probable que la licantropía esté conectada con el nahualismo y la creencia en espíritus familiares, más que con palingenesia, como Edward Burnett discutió, o con totemismo, según lo sugerido por J.F. McCallan. Así, estos orígenes para la licantropía mezclan una creencia en la reencarnación, una creencia en compartir almas entre los seres humanos y las bestias, y de una creencia en los fantasmas humanos que aparecen como animales no humanos después de la muerte. Una característica de la palingenesia es el velar los límites entre lo intangible y lo corpóreo para concebir almas a menudo como sólidas, formas visibles que necesitan comer y que pueden causar daño físico. El fenómeno de la repercusión, la energía y el poder de la metamorfosis animal o de enviar un familiar verdadero o espiritual como mensajero, y los poderes sobrenaturales conferidos con la asociación con tal familiar también se atribuyen al mago varón y a la hembra, y las supersticiones de brujería son paralelas a ello, si no idénticas a la creencia de la licantropía. El carácter involuntario ocasional del ser licántropo es por lo general la única característica que lo distingue. En otra dirección, el fenómeno de la repercusión se afirma para manifestarse en la conexión con el arbusto alma de África del Oeste o con el nahual de América Central. Pero aunque no hay línea de demarcación para ser dibujada en los argumentos lógicos, la energía asumida del mago y de la asociación íntima del arbusto alma o el nahual con un ser humano no se denomina licantropía. Espíritus animales. En el norte y Centroamérica, y en cierta medida en África Occidental, Australia y otras partes del mundo, cada hombre adquiere en la pubertad un espíritu tutelar. En algunas tribus nativas americanas, los jóvenes matan de manera rápida al animal con el que sueñan en su iniciación. Su garra, uña, piel o plumas son puestas en un pequeño bolso y hecho su medicina, y con cuidado deben ser conservadas. Una vez perdida, nunca puede ser sustituida. En África Occidental, esta relación, como se dice, es firmada mediante la obligación de sangre, y es tan cercana que la muerte del animal hace que el hombre muera y viceversa. En otra parte de la posesión de un espíritu tutelar
en la forma de animal es el privilegio del mago. En Alaska, el candidato por poderes mágicos tiene que dejar las moradas de hombres. El jefe de los dioses envía una nutria para encontrarlo, que él mata diciendo "oh" 4 veces. Él entonces recorta su lengua y así asegura los poderes que él busca. Los malayos creen en el oficio de los Pawang o sacerdotes. Solo es heredada si el alma del sacerdote muerto en forma de un tigre pasa en cuerpo de su hijo. Mientras el familiar a menudo es considerado como la forma alternativa del mago. El nahual o el alma de arbusto comúnmente es considerada como totalmente distinta del ser humano. Creencias de transición, sin embargo, se encuentran sobre todo en África, en la cual el poder de transformación se atribuye a la población de ciertas áreas. La gente de Banana, Congo, se dice que se cambia a ellos mismos por el medio mágico, compuesto de embriones humanos y otros ingredientes, pero en su forma de leopardo, ellos no pueden hacer ningún daño a la humanidad bajo el dolor de conservar siempre la forma de bestia. Un eslabón es suministrado por la creencia Zulu, que el mago familiar es realmente un ser humano transformado. Cuando él encuentra un muerto sobre el cual puede trabajar su hechicería sin el miedo de ser descubierto, el mago respira una especie de vida en ello que le permite moverse y hablar. Ello pensando en que algún mago muerto ha tomado posesión de eso. Él entonces quema un agujero en la cabeza y por la abertura extrae la lengua. El remoto hechizo tiene el efecto de cambiar el cuerpo avivado de un nuevo en la forma de algún animal. La hiena, el búho o el gato salvaje, siendo el último el favorito. Esta criatura entonces se hace el sirviente del mago y obedece todas las cosas que éste le mande. Su empleo principal debe, sin embargo, infligir la enfermedad y la muerte sobre las personas. Su amo tiene aversión. En Malasia hay una creencia en el Tamaniu o Atai, que es la contraparte animal de una persona. Esta puede ser un águila, un tiburón, un lagarto o alguna otra criatura. Esta criatura es corpórea, puede entender el habla humana y comparte la misma alma que su amo, conduciendo a las leyendas y cuentos que tienen muchas características típicas de intercambio de cuerpos, como que cualquier herida o muerte afecta a ambas formas inmediatamente. Variedades regionales. Aunque el término licantropía evoca principalmente la metamorfosis en un lobo, la licantropía está en la práctica popular usada como la transformación en cualquier animal. Aun cuando el término apropiado sería teriantropía. En India y las islas asiáticas, el tigre es la forma más común. En el norte de Europa, es el oso, mejor conocido como berserker. En Japón, el zorro, tanuki y a veces un lobo. En África, el leopardo, hiena. Y en Sudamérica, el jaguar. Aunque hay una tendencia para el animal carnívoro más importante del área para tomar el primer lugar en historias, y animales hasta inofensivos como el ciervo o el conejo
también figuran prominentemente entre los medio animales. Otro caso insólito es el hombre tiburón de Polinesia y el hombre cocodrilo de Indonesia y Egipto. Como podemos ver, el tema de la transformación de hombres en algún animal está presente alrededor de todo el mundo, de diversas formas y a veces tratadas más como una simple leyenda del pueblo. El hombre lobo, también conocido como licántropo, es una criatura legendaria presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo, como ya lo vimos. Se ha dicho que este es el más universal de todos los mitos, probablemente junto con el del vampiro y las brujas. Y aún hoy, mucha gente cree en la existencia de los hombres lobo o de otras clases de hombres bestia. Todas las características típicas de aquel animal, como son la ferocidad, la fuerza, la astucia y la rapidez, son en ellos claramente manifiestas, para desgracia de todos aquellos que se cruzan en su camino. Según las creencias populares, el hombre lobo puede permanecer con su aspecto animal únicamente por espacio de unas cuantas horas, generalmente cuando sale la luna llena. Transformación de un hombre lobo. Las leyendas históricas describen una gran variedad de métodos para convertirse en hombre lobo. Una de las más sencillas es la de desnudarse y usar un cinturón hecho de piel de lobo. Mientras modernamente se transforman por rabia, nerviosismo o primer luna llena. Probablemente un sustituto de ponerse encima toda una piel de un animal, lo que también es frecuentemente descrito como este proceso en los relatos más antiguos. En otros casos, el cuerpo se frota con savia mágica. Otras maneras también consideradas para lograr la metamorfosis son beber agua que esté sobre la huella del animal o beber de ciertas fuentes encantadas. Olaus Magnus dijo que los hombres lobo de Livonia eran iniciados al beber una copa de cerveza especialmente preparada mientras se repetía una fórmula mágica. Ralston, en sus canciones sobre la gente rusa, da una forma de encantamiento que aún es familiar en Rusia. También se dice que cuando una mujer da a luz a 6 niñas, nacerá un séptimo varón y será un hombre lobo. En el folclore gallego, portugués y el de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, es el séptimo de los hijos varones. Destaca que en esta creencia, en Paraguay y Argentina, el hombre lobo derivó de una fusión con la leyenda del ser llamado el lobizón o luisón. En otros casos, la transformación se logra supuestamente mediante agentes satánicos a los que se somete voluntariamente una persona. Y eso se hace con los fines más desagradables, en particular por la gratificación del anhelo de la carne humana. Richard Verstegan escribió: los hombres lobo son ciertos hechiceros que al untar sus cuerpos con un ungüento que ellos elaboran con el instinto del diablo y lo ponen en cierta faja encantada, no solo a la vista de otros lucen como lobos, sino que su propio pensamiento tiene la forma y naturaleza de los lobos. Tan pronto como estos visten la faja encantada,
y disponen de sí mismos como lobos, al mordisquear y matar, en especial, a criaturas humanas. Hay teorías que dicen que, a los licántropos, cuando no están convertidos en lobos, el pelo les crece hacia adentro, y cuando es lobo, le crece la piel hacia afuera. Así que cuando se transforman, le darían vuelta a su piel. También existen varios métodos para eliminar la forma bestial. El más simple era el del acto de desencantar, y otro era el retiro del cinturón o piel del animal. Otros métodos de posibles curas son arrodillarse en un punto durante 100 años. Ser reprochado por ser un hombre lobo. Ser saludado con el signo de la cruz. Ser llamado 3 veces por el nombre bautismal. Ser golpeado 3 veces en la nuca con un cuchillo y al menos derramar 3 gotas de su sangre. Muchos cuentos folclóricos europeos incluyen lanzar un objeto de hierro sobre o hacia el hombre lobo para que éste revele su forma humana. Mientras que en el folclore moderno se cree que si una persona es herida por un hombre lobo y logra sobrevivir, recibirá la misma maldición, transformándose así en un hombre lobo. Esto durante la siguiente noche de luna llena. Se cree que para acabar con dicha maldición es necesario cazar y matar al hombre lobo que lo hirió y comer su corazón crudo. De esta manera se acabará con aquel hombre lobo, terminando así también con la maldición que contagió. Aunque hay quienes creen que los hombres lobo son sumamente débiles a la plata, por lo cual existen dagas, espadas, flechas y hasta balas de este mineral para cazar hombres lobo. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y deja activa la campana de notificaciones. De esta manera YouTube te notificará cada vez que suba un video nuevo. Si consideras que omití algún dato importante sobre los hombres lobo, o simplemente quieres aportar algo más, no dudes en escribirlo en la caja de comentarios. Te deseo una dulce velada bajo la luz de la luna.